Bon dia, buenos días, good morning. En primer lloc, benvingut, senyor secretari d'Hisenda. Realmente, quiero dar, aunque en la lejanía, porque ahora ya no lo tengo aquí ni en la pantalla, a mi colega, rector de la Universitat Alcalá, pero tengo grandes representaciones aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por hacer posible con los grupos de profesores y personal que os acompaña en vuestra universidad que estos foros sean una realidad. Fuisteis los impulsores y realmente yo creo que fue un gran acierto y hay que continuar por ahí y pensar que siempre estaremos a vuestro lado para este, esta, este, digamos, este proceso. ¿no? Eh, también quiero dar las gracias a su gerente, que ha hecho una transformación, porque ha pasado de profesor a gestionar las pelas, como yo digo todavía, aunque sean euros de las universidades, porque es un reto importante el que tenemos las universidades hoy con todo lo que es la financiación. Realmente para mí es un placer, primero que estéis en un recinto que para nosotros es muy emblemático. Hace un momento les comentaba a los compañeros que en este recinto empezó la autónoma. La autónoma tiene su facultad una parte de su facultad de medicina porque compartimos distintos hospitales, pero este para nosotros es muy emblemático porque nacimos como facultad de medicina aquí. Hace 48 años la autónoma empezó un poco antes, pero eh, nada, también es un año más. El año que viene hacemos 50 años. Ya pasamos dentro de las universidades a la jerga que decimos viejas. ¿eh? Las jóvenes son hasta 50 años. A partir de 50 años pasamos a ser ya mayores de edad. Por tanto, entramos en otro ranking. ¿eh? Eh, pero, por tanto, es un placer para nosotros un sitio tan emblemático. Y además con este recinto modernista, que es, es un placer, que ha estado restaurado en estos últimos años y que todo, si luego tenéis momento para hacer una visita, os encantará. Por tanto, bienvenida a esta casa, que es vuestra casa, porque para nosotros el problema del agua es un problema esencial. Y para nosotros el problema del agua en nuestra universidad, y creo que como todos los que os encontráis aquí hoy, eh, no es un problema solo el agua, es un problema global. Porque realmente cuando estamos hablando de una población que eh, va a crecer, al menos las previsiones son eh, increíbles, y que eh, los países del sur... África, países de, de lo que es la parte de Oriente, etcétera, eh, van a crecer muchísimo más que los países del norte. Eh, realmente ahí es muy importante cómo trabajemos todas y todos los que estamos en la parte eh, del norte conjuntamente con los del sur por, para hacer posible que la vida continúe realmente teniendo la capacidad de este bien, que es un bien universal, que es un bien social y que es un bien que debemos preservar, pero que la preservación no es solamente el hacer un buen uso del agua, sino que la, la, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del agua está ligada a la agricultura, a la ganadería. A, la, a todo lo que es la construcción, etc. Y, por tanto, repercute absolutamente sobre todo. Y, por, y en, este, en esto yo creo que las universidades, y ahí yo digo públicamente hoy que el compromiso de la Universidad Autónoma es absoluto en esta línea y compañeros de otras universidades, hay que hacer fuerza conjunta para avanzar en grandes proyectos de investigación que tengan en cuenta el factor social, que tengan en cuenta el factor del de crecimiento ordenado y del crecimiento, eh, que te, o sea, que en definitiva tenga en cuenta cómo va a evolucionar el mundo del mañana. Tenemos que pensar en el mundo de hoy para nosotros, pero lo más importante es pensar en el mundo futuro y cómo podemos incidir. Cuando te toca hablar la, la última, muchas cosas se han dicho, por tanto comparto muchas de las cosas que han dicho eh, todos los que me han, me han precedido eh, en, la, en la palabra y en ese caso quiero deciros que comparto totalmente vuestras ideas y comparto también la necesidad de afrontar este foro y todo el trabajo en torno de, de lo que es el, la, la pues, sostenibilidad en todos los sentidos, eh, de una manera absolutamente eh, conjunta, público, privado, y los investigadores con un gran compromiso. Aquí, compañeros de mi universidad, que estáis presentes, sabéis que la autónoma lleva bastante tiempo trabajando en esta línea, lo ha dicho el mismo rector de Alcalá hace un momento, de estas dos universidades. Y estamos abordando todos los temas relacionados con la sostenibilidad. Por ejemplo, uno que nos preocupa muchísimo en este momento, posiblemente porque somos un campus fuera de, de la ciudad y los transportes públicos siempre son más complicados que, eh, que en el centro de la ciudad, tenemos un gran problema con la movilidad. Y la movilidad también está relacionada, no nos olvidemos, también con... Eh, la, la sostenibilidad en el entorno de las energías, del agua, etcétera. ¿no? Por tanto, eh, compañeros y compañeras, no quiero extenderme más porque insisto, muchas de las ideas que tenía preparadas me las han robado o las han sacado ellos antes. Quiero decir, las comparto. Esto de robar es una, una palabra, decir que la digo con todo el cariño, pero quiero deciros que eh, la Universidad Autónoma está y estará a la disposición de estos proyectos sociales, de estos proyectos que implican un compromiso de todo el mundo y de todas las clases sociales y de todas las ideologías. En definitiva, El agua no debe tener política. Y si introducimos la política desde el punto de vista de las, de las confrontaciones políticas, me refiero, ¿no? sí que tiene que haber políticas del agua, por favor, pero me refiero a las confrontaciones, nos no equivocaremos. Hemos de trabajar todos codo a codo. Y os invito realmente a que, toda la colaboración que podamos hacer desde los ámbitos en que cada uno de vosotros, los que estáis aquí, que realmente, claro, estáis muy interesados, a que seamos capaces de extender, como una gota de agua, extender ese criterio del de trabajo conjunto, del trabajo global, del trabajo integrado. Gracias, amigos y amigas, gracias a estos premios Nobel que hoy nos acompañan, que han venido algunos de muy lejos. Bienvenidos a Barcelona. Y realmente podemos inaugurar, porque me parece que soy la última, podemos dar por inaugurado este foro, que yo estoy convencida, me, da, me sabe mal también, porque estamos en otro problema que me hace desplazarme dentro de un par de horas a Madrid, eh, y, pero quiero deciros que eh, espero que estéis muy bien en este recinto que compartimos con el hospital y que espero que sean muy provechosas esas jornadas y que no será la última que continuaremos juntos. Gracias a todos.